Ya para finalizar, entonces, en el sistema nervioso periférico tenemos las células satélite, que serían las células que se encargan de darle sostén, alimento, proteger y cubrir los somas, las neuronas en el sistema nervioso periférico. Entonces son células que muy similares a lo que hacen los astrocitos en el central, lo hacen las células en esta célula satélite en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y están las células que ya hemos hablado, que son las células de Schwann. ¿Sí? Entonces las células de Schwann serán unos grupos de glía que se encargan de recubrir los axones en el sistema nervioso periférico, generando la materia blanca de los nervios. ¿Sí? Tenemos nuestra célula motora o sensorial, y acá está la célula de Schwann, cómo se va enrollando, como el corazón de la piña que se va enrollando sobre sí misma, ¿no? También van dejando unos espacios, ¿no? Recuerden que los espacios entre célula y célula se van a llamar nódulos de Ranvier, que son los espacios por los cuales salta el potencial de acción. Y por último están las células de Müller, que son más propias de la retina. Bien.